Bueno, voy a hacer este vídeo hablando sobre un youtuber al que yo siento respeto, que es el youtuber Pablo Arcadia. Voy a intentar ser lo más suave, no sé si decir suave es la palabra correcta, pero voy a intentar explicar los argumentos y explicar un poco por qué en este vídeo se equivoca. Va a hablar de un actor que es Viggo Mortensen, es un actor, es decir, que es en parte nórdico. También es argentino, pero también por otra parte es nórdico. Y como yo en mi canal he hablado y seguiré hablando sobre cultura nórdica, porque me queda mucho por lo que hablar, pues digamos que tengo cierta voz para poder explicar cómo funcionan esta forma de ser, esta mentalidad que tienen estas personas que han nacido o han crecido en esa, bajo esa cultura. Aquí Pablo Arcadia la va a cagar y lo vais a ver, que la va a cagar. Yo quiero que vean a continuación un fragmento de una entrevista que le hicieron al actor Viggo Mortensen, conocido por supuesto por hacer de Aragorn en El Señor de los Anillos y trabajar en muchas películas de David Cronenberg, hacer estas declaraciones en un programa de televisión en España. Leo, observo, tengo amistades, hablo con mis amigos en Argentina y bueno. ¿Y qué te cuentan? Está jodida la situación, pero bueno, Argentina es históricamente es un pueblo de mucho aguante, están acostumbrados a remontar continuamente, a estar en situaciones horribles como esta. Esta situación para Milei, que te lo van a decir, los medios de conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía. Bueno, para un 1% o menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, el muñeco de la derecha, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente, y para el resto del pueblo es un desastre total, no solo para las artes o el cine, pero para la gente de a pie, la gente normal, en lo que se dice el interior, fuera de la provincia de Buenos Aires, es un desastre total y va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar un día. Va a desaparecer este payaso y bueno, que venga acá. Un montón de peliculones, de auténticos peliculones tiene. Eso no lo podemos negar y sus interpretaciones siempre han sido muy buenas. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con su opinión personal, como persona. Como artista, siempre va a tener mis respetos y yo realmente quería que le den el Oscar cuando estuvo nominado por la película Captain Fantastic, que es una gran película, bien sobre un hippie, y a él hacer de hippie le sale muy bien, porque él en esencia tiene esa cosa de el progre argentino. Bueno, aquí ya la estamos liando. Y aquí es donde yo sabía que la iba a cagar. Porque para esta gente, como Pablo Arcadia, ser progre es no pensar de una manera determinada y unas características. Porque para esta gente todo tiene que ser blanco y tiene que ser negro. No hay más escalas cromáticas. Si no reúnes estas características, eres un facha, eres un machista, eres una ultraderecha. Y si no reúnes estas características que yo te digo, pum, 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 eres un progre, ¿no? Además, el término de progre, un término que ellos lo tachan de insultante, ¿no? Cuando ser progresista no tiene por qué ser malo. De hecho, un anarquista como yo es mucho más progresista que esta gente. Porque yo veo las cosas no desde el blanco o desde el negro, sino que intento verlas de todos los aspectos posibles y escuchar a todo el mundo, los de un bando, los del otro, y ver si yo puedo sacar algo de conclusión. Entonces, esta gente como Pablo Arcadia, que tiene que sentar unas ideas o creen que tienen la superioridad moral para sentar unas ideas de que si no piensas así eres un progre, si no piensas así eres un facha, pues me parece algo patético. Lo digo sin, no tengo nada en contra personal de Pablo Arcadia, me parece un tío que en muchas cosas, desde su visión desde su cosmovisión del mundo, pues hay cosas en las que estoy de acuerdo con él, pero en este caso no estoy de acuerdo con él. Ahora voy a explicar por qué no. Vamos a seguir escuchándole hablar, pero voy a explicar por qué se equivoca. Y lo voy a explicar con argumentos. Lo voy a explicar
alejándome de las tonterías y de las paparruchadas y de las gilipolleces que se dicen en redes sociales. Todo lo que voy a decir es en base a investigación y en base al análisis, a un análisis mucho más realista. Pero antes vamos a seguir oyéndole hablar. Bohemio pero cheto, que tienen muchos artistas. Es una postura ideológica muy común y muy normal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Está todo bien con Vigo, me gustan sus películas y todo, pero la verdad que no me parece que corresponda para nada que salga a decir cosas del presidente Milei, de un presidente que fue electo por la mayoría del pueblo argentino, el presidente más elegido de la historia de las elecciones. Bueno. Está jodida la situación, sí, dice, pero bueno, pero Argentina ya se ha sobrepuesto. A ver, es que no es que la mayoría de los argentinos hayan elegido a Milei porque lo aman, porque lo quieren, porque lo necesitan. No, simplemente lo han elegido porque de todos los payasos que hay en Argentina, de todos los políticos corruptos, estúpidos e imbéciles que hay, el que menos imbécil les parecen es Milei. Y como tampoco tienen otra cosa mejor que elegir, pues eligen a Milei, porque como sigan eligiendo a los otros, Argentina se va a tomar por el culo. Entonces no es que la gente vote a Milei porque esto, porque es la hostia, porque es el puto Dios, la reencarnación de Jesucristo en la tierra. No. Milei es un paparatas, es un imbécil, como todos los políticos, vengan de la izquierda, vengan de la derecha, vengan de cualquier lado. Es un paparatas, es un imbécil, un payaso, pero como es el menos payaso de los que hay en Argentina, pues les han elegido porque no tienen otra cosa que elegir. Y ya está, simplemente es eso. Los argentinos, el argentino es el que vive acá, que tiene que lidiar el día a día, trabajar, pagar los impuestos, que te aumente todo. Que los políticos te caguen desde arriba de un puente desde hace décadas. Por algo se habrá ido tu familia. Vinieron a vivir acá, invirtieron, tuvieron, vos contaste, campos. Por algo se tomaron el palo también, seguramente. Les habrán aumentado impuestos, andás a ver. El país ya se estaba yendo al diablo. Entonces, con todo respeto, Vigo, con todo respeto, me parece que no corresponde que salgas a decir este payaso, muñeco de la derecha. Sí, sí que le corresponde. Le corresponde primero porque en parte es argentino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene todo el derecho de decirlo porque efectivamente Milei es un títere de la derecha. Porque Milei está hecho para ser un meme, no está hecho para gobernar un país. Está hecho para ser un meme y para reírte de él o para reírte con él. No es un político serio, ni es un político que se parezca en nada a los políticos que hay en países nórdicos como Dinamarca, Noruega o Suecia, donde son mucho más serios, se la toman con más responsabilidad, aunque no dejan de ser paternalistas. Y en el fondo, al final, los noruegos, los daneses, los suecos, no dejan de ser títeres. Y sí, hay cagadas con el tema de la migración, pero por lo menos intentan ponerle freno a la cosa. Pero todos los políticos, por lo menos los hegemónicos, los mainstream, por así decirlo, son así. Entonces sí, tienen todo el derecho del mundo a pronunciarse y a explicar y a decir que Milei es un payaso. Además, yo pienso igual. Soy anarquista, pero pienso igual. De la misma manera que puedo pensar igual, como he dicho antes, alguna de las cosas que dice Pablo Arcadia. Por supuesto que sí. Es una pequeña entrevista. Yo voy a poner un trocito, solamente un trocito, para que veáis que Viggo Mortensen no es woke. Bueno, pues a raíz de una película que ha hecho 2024, el día 8 de este mes, básicamente es un western, es una película del oeste, y en un momento dado, pues le pregunta el entrevistador. El western arranca fama de género machista, es un género de hombres. Así lo hizo explícito Jane Campion cuando rodó El poder del perro. Hay quien la considera su película un western feminista. ¿Se reconoce en esa definición? Bueno. Si Viggo Mortensen fuese woke, pues seguramente diría que sí, que es muy feminista, que se jodan los que estén en contra de mi película. Porque sí, porque es muy feminista, porque no sé qué, porque soy activista, porque todas estas chorradas y mamahuevadas que dicen estos ofendiwokes, ¿verdad? Bueno,
Pues fijaos lo que dice. Soy perfectamente consciente. De hecho, rara vez el personaje principal es una mujer. Se han hecho, pero suelen ser supermujeres. Es decir, está hablando de esas películas donde la mujer es una Mary Sue. Es una tía que nunca hace nada malo, que nunca se equivoca, que todo lo hace bien. Vale. Yo no defino así, como feminista, a mi película. Yo no defino así, como feminista, a mi película. O sea, que no la define como feminista, no le es feminista. Pero es que dice más. Pero me parece interesante que provoque esa reacción. Es decir, que cada persona pueda interpretar una película como le dé la gana. Imagino a que responde a la necesidad de colocar una etiqueta. Prefiero pensar que es una historia de amor compleja entre dos personajes iguales. Lo relevante es que cada uno se interesa por el otro, y eso puede trasladar a cualquier relación, sea del tipo que sea. Si no se está dispuesto a cambiar, no hay sociedad ni relación posible, y si no hay perdón tampoco. Hay que aprender a perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo por haber cometido errores, cosa que la gente woke no sería capaz de hacer. Por lo tanto, si la intención de Pablo Arcadia es justificar con este vídeo que este señor es un trawoke, es un activista, es un no sé qué, se equivoca por completo, porque, para empezar, él está hablando de perdón. Está hablando de perdón. ¿Dónde vas a ver tú a un woke que perdona a la gente? Si todo lo que hacen es que no te gusta mi película, eres un machista. No te gusta mi película, eres un racista. No te gusta mi película, no, vamos a atacar a los fans. A los fans hay que meterles de hostias. Y no está metiendo de hostias a los fans. Ni nada de eso. Entonces, en este extracto, está dejando por sentado de que él no ha hecho una película woke, sino todo lo contrario, una película humana, donde hay personajes, dos personajes que tienen una cualidad humana. Eso es de lo que va esta película. Y por eso tiro por tierra cualquier tipo de argumento y cualquier tipo de malintencionalidad que haya por parte de Pablo Arcadia tras pensar de que este hombre es woke. Porque esto no es el woke. No me parece la opinión de un gilipollas. Me parece la opinión de un tío que dice algo que es completamente de sentido común. ¿Qué sabes desde la derecha? ¿Qué suena muy cool decirlo en televisión española? ¿Qué es la televisión pública de España? ¿Es cool salir en la TV pública de España que el presidente de Argentina, de un país que te ama porque Viggo Mortensen es el argentino del Señor de los Anillos, y no es nada menos que el argentino porque te sienten muy cercano, y escucharlo expresarse así del presidente de un país que te quiere tanto cuando lo eligió la mayoría? La verdad que me parece que no da, Viggo. A lo mejor es que el problema, Pablo, no reside en Viggo Mortensen. A lo mejor reside en el fanatismo sectario y coercitivo que hay detrás de la figura de Milei. Lo que no se puede hacer es ver a una persona, sea un político, un influencer, un actor, un artista, lo que sea, verle desde un punto de vista fanático. El rollo está, el rollo del centollo es que a Javier Milei hay mucho fanatismo y se le sigue desde el fanatismo. Y ese fanatismo viene de la desesperación. De la desesperación porque en Argentina las cosas van muy mal y han dicho, vamos a probar con este mendrugo a ver si por lo menos hace algo, coño, aunque por lo menos nos quite algo. Si no, mejor Argentina, que por lo menos en estos 4 años haga algo, coño, que se vea que haga una mínima cosa, hombre. Pero es por la desesperación. Entonces el problema no lo tiene Viggo Mortensen. El problema lo tienen los fanáticos que han votado a Milei. Los fanáticos. Cuando una persona es fanática, le duele, le toca los cojones, le rasca las bolas que una persona hable mal de su ídolo. Pero eso no tiene nada que ver Viggo Mortensen, tiene que ver el fanatismo que hay hacia Javier Milei. Muñeco de la derecha, explícame lo de muñeco de la derecha. ¿O son simplemente las palabras bonitas que quedan bien dichas ahí para lo que es televisión española? A mí me encantaría que tenga una réplica que salga a aclarar que esto puede haber sido un exabrupto, porque la verdad que quedaste como el orto.
Amigo, si crees que ha quedado como el orto, a lo mejor el problema lo tienes tú. A lo mejor tú tienes un problema. Ojo, ¿eh? No lo digo con la maldad. Ahora bien, te voy a explicar una cosa antes de irme. Los nórdicos, como este señor, tienen un concepto, tienen dos conceptos. Un concepto es el Janteloven y otro el Hygge. El concepto de Hygge se podría traducir como una especie de confort. Es una especie de estoicismo nórdico, ¿no? Se basa en la idea de vivir de la manera más simple, sin lujos, sin ser un matón del sistema, sin ser un puto borrego, simplemente vivir de manera tranquila. Janteloven, que se traduce como ley Yante, que no es una ley estatal, aunque el gobierno se aprovecha de este concepto, sino que es una ley que han puesto los ciudadanos nórdicos, que básicamente significa no ser mejor que nadie o no estar por encima de nadie. Se respeta mucho los colectivos, la comunidad queer, de lo que uno puede pensar, pero no llegan a ser wokes, no llegan a ser esta gente. Y cuando un tío como Viggo Mortensen te dice estas cosas, lo dice siempre por algo, lo dice por una intencionalidad y lo dice porque viene de una cultura donde se respetan a los demás, independientemente de su condición sexual, de su raza, de sus orientaciones y de lo que sea. Pasa que no es un fanático, come bolas del Milei este de los cojones. Eso es lo que pasa. Y por eso nos cabreamos y nos enfadamos y no podemos entender muchas veces por qué hay gente que no estamos de acuerdo con Milei. Las cosas no son blancos y son negros. De ser persona estúpida, o de ser una persona con baja autoestima, o de ser una persona que simplemente no tiene ni puta idea de política, por lo menos tampoco digamos que sea un politólogo, pero es una persona pobre de cerebro, corto de mollera, como decíamos aquí en España. No pasa nada porque la gente esté en contra de Milei, eso no significa nada. También puede estar en contra del feminismo, o simplemente mi película como feminista, pero no es feminista. Tenemos que entender que la sociedad es muy compleja. No podemos simplificar tanto las cosas en woke, en facha, en esto y lo otro. Y el ser humano es muy complejo. Y cuando el ser humano se va de las ideologías, se va de los dogmas, y amigo Pablo, se va de los fanatismos, el ser humano es muy complejo. Y porque una persona esté en contra de alguien, no podemos decir, mira, este es woke, este no sé qué, va para aquí, va para allá, no sé qué, no. No. No podemos hacer eso, porque los seres humanos somos complejos. Y nos guste o no, hay cosas más allá de lo que es izquierda, de lo que es derecha, o de lo que la gente entiende por izquierda, o de lo que la gente entiende por derecha. Simplemente porque la sociedad es compleja, es muy complicada. Las relaciones humanas son muy complejas. Y te lo digo yo, que soy antisocial, es muy compleja las relaciones humanas. Ya está, y simplemente es eso. Entonces no estoy de acuerdo con este vídeo. Con otros a lo mejor sí, pero con el de Japón y este macho no estoy muy de acuerdo contigo. Lo siento mucho, pero no lo estoy.